Buenas tardes, nos encontramos hoy en el barrio Pueblo, y diría yo casi de Arguineguín, perteneciente al municipio de Mogán, donde va a acontecer dentro de breves instantes pues un gran acontecimiento aquí en esta calle principal de la playa de Arguineguín hasta la plaza Pere Galdó de aquí de Arguineguín, donde allí nos va a esperar una persona que va a ser la protagonista de esta historia. Estoy hablando de la Virgen del Carmen. Y a lo largo de todos estos años son muchos los medios de comunicación que acuden precisamente a esta romería, que son fieles seguidores de la romería, como por ejemplo aquí tengo a mi izquierda, a la derecha de su pantalla, a don Agustín Pérez. Agustín, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años lleva ya viniendo tú a la romería, si se puede saber? Pues exactamente, yo creo que alrededor de 7 o 8 años viniendo fijo aquí a esta romería, a esta gran romería del Carmen. Como sabemos que eres un hombre que está prácticamente en casi todas las romerías de la isla de Gran Canaria y fuera de ella también, pero por supuesto en Gran Canaria, dentro de toda esa romería, ¿qué puntuación daría o cuál es tu impresión sobre esta romería del Carmen en Arguineguín? Bien, esto es una romería, como te decía, una de las mejores de la zona sur de Gran Canaria, y donde participan montones de carretas, con rondallas, agrupaciones, barrandas y demás. Por lo tanto, para mí es una de las mejores romerías de la zona sur de Gran Canaria. Bueno, ya por último decir que Agustín Pérez, natural de la ciudad de Telde, la ciudad de los Faicanes de Telde, es un hombre que comenzó allá con don Francisco, en aquel Canal 25, donde yo tuve la suerte también de conocerlo en aquel entonces. Agustín, ¿añoras mucho aquel gran trabajo que hiciste y que desplegaste a lo largo de muchos años con don Francisco? Sí, la verdad que aquello fue, como decíamos nosotros, una escuela de aprendizaje prácticamente de todos los que hoy componemos los cámaras por ahí, por grabando estos eventos, ¿no? Las romerías y demás. Aquí detrás de nosotros tenemos también a nuestro compañero Manolo, que también es otro puntal en el Canal 25. Bueno, ya que estamos nombrando a Manolo Castro Pulido, aquí lo tenemos a nuestras partes también. Manolo, que también comenzó, todo hay que decirlo, con don Francisco en Canal 25, allá en la zona de la isleta. Manolo, que lleva ya en esto de los medios de comunicación, también grabando romería y otros certámenes. Manolo, ¿cuándo comenzaste? Hace ya muchísimos años. Aproximado 25 años. ¿25 años? Que se dice enseguida. Y siempre se ha dicho que Manolo prácticamente es como Dios. Está en cualquier parte, en todas partes, y que no falla. Estamos en todas partes, estamos.
Aparte de eso, eres solicitado también por las comisiones de fiesta, por concejalías, etcétera, etcétera, en todos los municipios de la isla Gran Canaria. Y eso es que también saben valorar el esfuerzo y el trabajo que hace a través de un medio de división como el tuyo. Igual que todos los compañeros, Agustín Pérez, como Gonzalo, todos estamos en la calle votados, llueva o no llueva, cuidado. Haga frío o no haga frío, pero también la pasamos. Una última pregunta, porque estamos ya haciendo una entrevista muy corta. ¿Nunca has pensado arrojar la toalla? No, mientras que yo pueda caminar, no la arrojo. Mientras que pueda caminar, ahora cuando no se puede. Bueno, pues ya hemos charlado con dos compañeros que también van a estar en la tarde de hoy aquí, pues trabajando para que ustedes en sus casas cómodamente, si no han podido venir, pues disfruten también de esta romería, que ya vamos a ir comentando algo más de lo que va a suceder en la tarde de hoy. Recuerdo daré.
tiempo pasó. Quiera que siempre tocado gotas de agua que el torre seco, borrachera que va a terminar. De la ausencia de vos, mi boleto no tiene regreso, lo que tenga de mí te lo doy, pero no me devuelvo sin verso. Oh, para él, te lo juro por Dios que me tira, te lo digo llorando de rabia. Yo estaba los perfumes de la flor.
Que te va, que te va.
prepara eso. Hola, señor. Tengo un primo viviendo en Tenerife. Hace una noche. Mándale saludos si quiere. Es usted. ¿Se lo quiere? No. Cosas raras de la vida,
Vai, 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 vai
ya el termo ya, ¿no? Ya estamos ya. Tiene el termo ya, el que más quiera.
nadie te llegase a comprender. Cuando quieres que te estén aquí, yo no sé cómo te vas a correr. Viva la canción de menor, viva la alegría. En la calle de Correo, te corté las zapatillas. A la calle de Terón, ¿quién te la está? El vestido blanco y la sangrera para el
lo mejor de pasaje y pintura y todo, para hacer de ustedes. Lo tiene hecho. Está clarísimo. Todas las noches. Todas las noches lo pongo. Todos los programas, ¿eh? Está guapísimo. ¿Y le gusta la romería a usted? ¿Esta romería le gusta? Sí, sí. Mío, está muy bien. El año pasado no vine, pero ya deseamos, ya venía este, claro que sí. Y la verdad te digo que es un evento muy bonito, muy bonito, muy interesante. Sí, una de las romerías buenas aquí. Sí, sí. Y después es una emoción muy bonita el bailar todo delante de la imagen, que se presenta a todos los cuerpos que están ahora mismo aquí, haciéndolo, preparándose, ¿no? A usted la ha visto bailando, ¿no? Usted tiene cuerpo de baile, eso, sí, yo la he visto bailando. Valle Seco. Eso, yo la he visto. Nosotros ensayamos en Valle Seco. Y nuestro profesor es Ignacio, de Valle Seco. Ahora la próxima romería, que es la de Garda. La de sábado. Esa es la mejor que está hoy. Sí, el sábado es la de Garda. La de Garda. Y después viene la Soledad más. Sí. Bueno, en septiembre la de Chamán. Sí, pero esa todavía... Sí, no, todavía queda. Sí, todavía queda. No corro todavía. Sí. Venga. ¿Eh? Era para un televisor. Era para Canarias, vivir en Canarias, pero nada, ya eso se acabó. ¡Tú, venga! ¡Venga ahora! ¡David, David! ¡Ay, amigo! ¡Ay, cató! ¡Oye, se fue! ¡Adiós, mi niño! ¡Adiós, amigo! Bueno, ¿vamos ahora? No, yo no quiero salir a hacer. Thank you.
Thank you.
¡Vamos que se acabó! ¡Venga! A ver quién salta. Romería, ofrenda, honor a la Nuestra Señora del Carmen, Arguineí. Vemos cómo transcurren las carretas cargadas de esa fruta, verdura y alimentos para los más necesitados del municipio y también el resto de los vecinos de Gran Canaria. Transcurre con total normalidad, así que esperamos que a lo largo de la noche continúe de la misma manera. Un éxito, porque lo que queremos es que haya una alta participación, como estamos viendo, y una buena responsabilidad por parte de todos a la hora de divertirse en esta romería del Carmen. Así que nada, agradecer a todos los que han participado, los que hacen sus ofrendas y nada, y a divertirnos durante la noche, pero como siempre decimos, con responsabilidad. Así que nada, un saludo. Y a ti te encontré en la calle, y a ti te encontré en la calle.
de noche. Canta de noche al sereno. Que sí.
mientras les damos un fuerte aplauso. Sino el 8% de batería. ¿Tú viniste temprano para arriba? ¿Cuándo? Antes. Sí, casi antes de oscurecer. Vine para arriba. Cogí 4 o 5 prendas ahí.